Egunon, ongi etorri, matematikato, matematikako, eskola, egunera. ¿Se ha entendido? Sí. Bueno, bienvenidos a la 20 edición del Día Escolar de las Matemáticas. ¿Por qué el Día Escolar de las Matemáticas? Pues en el año 2000 la UNESCO declaró el año como Día Mundial de las Matemáticas. Con esa excusa, la Federación Española de Profesores de Matemáticas instauró el 12 de mayo como Día Escolar de las Matemáticas, día en que nació un gran matemático, Puigdemont. Fue el iniciador de la didáctica de las matemáticas en nuestro país. ¿Qué se hace con las matemáticas? Aparte de que cada instituto organiza sus cosas, la Federación encarga a un matemático algún tema relacionado con la vida cotidiana. Este año será encargado a Raúl que nos hable de la geometría de los bajes. Y por eso tenemos hoy a Raúl aquí y a la conferencia que nos va a dar. Muchas gracias. Bueno, nigues que esango dizuet pizka bat euskeraz, zinen gabelako, aurten guri tokatu zaigu, antolatzea egun hau, Euskadiko matematika irakasleen elkarteari tokatu zaio, eta ni apesuen irakaslea izateaz gain ere, ba naiz presidenta, ere erakunde horren presidenta. Bueno, sin más, deciros que, como nos ha dicho Luisa, Raúl Ibáñez es un profesor de matemáticas de la Universidad del País Vasco, es doctor en matemáticas por la UPV, da clases en la universidad en el área de geometría y topología, y por eso nos va a hablar sobre el tema que él ha elegido, sobre los mapas. La conferencia se titula Mapas, un retrato de la realidad, y bueno, Raúl, aparte de dar clases en la universidad, dedica parte de su tiempo a la divulgación matemática. Es conferenciante, ya vais a oírle él, ha participado en programas, bueno, ha participado y sigue participando, ¿no? En programas de radio, en Radio Euskadi. Yo algunas tardes si tengo oportunidad lo suelo escuchar, siempre cuenta historias bastante amenas que en algunas ocasiones utilizo para las clases, para daros a vosotros y a vosotras clases. También es investigador, ha escrito y participado como coautor de diversos libros matemáticos y sobre todo de divulgación matemática. Y también es coordinador de un programa, bueno, coordinador o presidente, o no sé muy bien cómo llamarte, de un programa, de una web de divulgación matemática, DivulgaMat. Esto de no tener la chuleta, pues a veces hace confundirnos las palabras. Bueno, y sin nada más, dejaros con él, que seguro que su conferencia nos resulta muy, su charla nos resulta muy interesante. Bueno, muchas gracias. Hola, antes de nada, deciros que estoy muy contento de estar con vosotras y con vosotros. Espero que disfrutéis, os parezca interesante la charla, al menos lo voy a intentar. Y también estoy contento de estar con la gente que está viéndonos a través de la web. Y antes de empezar... Que son millones y millones. También me gustaría empezar agradeciendo a la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas por haber pensado en mí para este tema este año, lo cual es un honor, y también agradecerle a la Asociación de Profesores de Matemáticas de Euskadi por tener la oportunidad de estar aquí con vosotras y con vosotros. Bueno, pero vamos al tema. El tema es, hoy vamos a hablar de mapas, ¿vale? Vamos a hablar, eso, los mapas que son retratos de un planeta. A ver si funciona esto, que ahora, como veis, vale. Esos son mapas. Los mapas son algo relativamente cotidiano, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos encontrar en muchos ámbitos. Aquí tenéis, por ejemplo, un mapa de National Geographic, ¿vale? Con diferentes idiomas hablados en el mundo. Y para representarnos eso, lo que se hace es utilizar un mapa donde dibujarnos las zonas donde se habla el idioma en cada,
bueno, cada uno de los idiomas, ¿no? Y aquí tenéis muchos mapas del tiempo, mapas náuticos, mapas geográficos, diferentes tipos de mapas, mapas de lenguas que están arriba, políticos, bueno, diferentes tipos de mapa que se pueden utilizar en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué son los mapas? Pues, arriba tenéis un poco la definición formal, que sería la representación de una parte de la totalidad de la superficie terrestre o de otros planetas sobre una superficie plana. Eso es un retrato. Es como hacer una fotografía del planeta. Un mapa es eso, hacer una fotografía, y esa fotografía es plana. ¿De acuerdo? Pues nosotros vamos a intentar analizar un poco cómo son ese tipo de fotografías. De todas formas, el mapa al que más seguramente estéis acostumbrados es el que tenéis en vuestro móvil, ¿vale? El de Google, el Google Maps, ¿vale? Ahí es donde estamos ahora. Y una de las características, además, de ese mapa, ¿qué es? Que podemos hacer zoom, ¿vale? Vamos haciendo zoom, ahí está Vitoria, tal, hasta llegar a un mapa, como veis, grande. Bueno, podríamos haber ampliado un poquito más, ¿de acuerdo? Luego, los mapas son más o menos cotidianos, ¿vale? Es algo que manejamos, pero no estoy seguro si los conocemos bien, si sabemos realmente lo que significa. Pues vamos un poco a analizar qué son los mapas, cómo se realizan y hasta qué punto son buenos o malos para la labor que deben de cumplir. Antes de empezar, si vamos a hacer un retrato del planeta Tierra, vamos a pensar en cómo es la Tierra, ¿vale? Entonces, antes de pasar a lo siguiente, es cada vez que pase de un tema a otro, os voy a poner obras de arte que tengan que ver con mapas. Estas obras son de un artista que me gusta mucho, Fernando Vicente, y que utiliza mapas para hacer luego obras de arte como estas. Vale, entonces lo primero es, vamos a retratar el planeta Tierra. Vale, ¿cómo es el planeta Tierra? La primera cuestión, como esto siempre tiene cierta polémica, ¿la Tierra es plana o es esférica? Plana. Con todas las... Te podría preguntar por qué plana. ¿No? Eso sería más problemático. Decir que es plana está bien, pero justificar por qué es plana es otra cosa. Bueno, en principio nos podríamos plantear si es plana o no, puesto que nuestro entorno, a nivel muy pequeñito, da la impresión de que es plana. Bueno, con los montes y tal, pero podría dar la impresión de que es plana. Siempre nos han dicho en clase que es esférica, pero redonda, achatada por los polos, ¿vale? Pero hay gente que aún sigue creyendo que es plana. Entonces, ¿podemos saber nosotros, con el conocimiento que podamos tener, si es o no es plana? Entonces, vamos a intentar ver, imagino que ya sabes, algunas justificaciones de por qué podríamos decir que no es plana. La primera es una, bueno, relativamente sencilla. Cuando vemos la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse solar, perdón, lunar, esta es circular. Es decir, tenemos detrás el Sol, la Tierra y la Luna. Luego, lo que se ve en la Luna es la sombra de la Tierra. Y esa sombra es circular. Luego, nos da una idea de que podría ser esférica. ¿De acuerdo? Porque es la proyección. Uno puede decir, bueno, ¿y si es un disco contra...? Bueno, pero nos da una idea de que podría ser esférica, porque el disco ya tendría que estar colocado de una determinada manera. Primera cuestión. Segunda cuestión, que existan las zonas horarias. Vale. Voy a utilizar mi mundo. Aquí ya estoy suponiendo que es redondo, ¿no? Pero ¿qué son las zonas horarias? Las zonas horarias viene del hecho de que realmente no es de día o de noche al mismo tiempo en todo el mundo. ¿De acuerdo? Si la Tierra fuera plana, siempre sería de día o de noche a la vez. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la hora sería la misma en todo el planeta. Sin embargo, la hora es distinta, y es más, en unas zonas ahí es de día y en otras es de noche, y de hecho la hora es distinta en diferentes zonas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno de estos meridianos, se llaman meridianos de hecho, es porque el Sol está al mediodía en su punto más alto, ¿de acuerdo? Y eso ocurre, ¿vale? Eso ocurre en diferentes momentos del día, por eso existen las zonas horarias, ¿de acuerdo? Y por eso hoy zonas donde es de día y zonas donde es de noche en el mismo momento. Sin embargo, si la Tierra fuera plana, tendría que ser siempre de día o siempre de noche y la hora sería exactamente la misma. Luego, algo tan sencillo como eso nos hace ver que es bastante improbable que sea plana. Vamos a ver más argumentos. Bueno, por cierto, ante este argumento hubo gente que en el siglo XIX pensó que esto podría ser un modelo de la Tierra plana, donde el Sol iba dando y viendo las zonas
vale, que marcaban el mediodía. Obviamente eso no tiene mucho sentido, por muchos motivos. Para empezar, porque ese modelo no tendría en cuenta las estaciones. Ahí la estación tendría que ser la misma, tanto en el norte como en el sur, ¿vale? Y no habría diferentes estaciones. Con lo cual, y así, podríamos dar muchas justificaciones. Luego, eso no es un modelo lógico, ¿vale? Luego, aparte que el sol estaría muy cerca, ¿no? Bueno, nos abrazaríamos, ese tipo de cuestiones. Más motivos. Si uno está en el norte del planeta o en el sur, el cielo estrellado que ve es distinto, ¿vale? Por ejemplo, eso de allí es el cielo visto en el hemisferio norte, ¿de acuerdo? De hecho, ahí está la estrella polar. Y sin embargo, este es el cielo visto en el hemisferio sur, que son completamente distintos, ¿vale? Si la Tierra fuera plana, las estrellas que veríamos serían las mismas de nuevo en todo el planeta. Sin embargo, si estamos en el polo norte y bajamos, ¿vale? Y vamos bajando hacia abajo, llega un momento que ya no veremos la estrella polar. En el sur no se ve la estrella polar. Y eso es porque es esférica. ¿De acuerdo? Si fuera plana la veríamos siempre. ¿De acuerdo? Más motivos. Pues que el horizonte existe, ¿vale? Y de hecho es redondo, pero bueno. El hecho de que exista, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver con aquella foto ahí. Si vosotros veis un barco que se va alejando, el barco no se va haciendo cada vez más pequeñito, ¿vale? Uno podría pensar que se va haciendo cada vez más pequeñito. ¿Qué es lo que ocurriría si la Tierra fuera plana? Se iría haciendo cada vez más pequeñito hasta desaparecer. Sin embargo, ¿qué hacemos? Lo que vamos viendo es que según se va alejando, de repente empezamos a dejar de verlo por abajo. Y se empieza a dejar de ver hasta que desaparece, ¿vale? Como si se hubiera caído, ¿vale? Esa historia de que parece que se ha caído es porque la Tierra es redonda, ¿vale? Y es esa imagen que veis ahí. Son molinos de viento, ¿vale? Que se ven solo a la mitad, ¿por qué? Por ese efecto de la curvatura de la Tierra. ¿De acuerdo? Y de hecho, de nuevo, si os fijáis en el horizonte, ¿vale? Realmente, bueno, otra cosa es que el horizonte existe y es nítido porque la Tierra efectivamente es redonda y por lo tanto va cayendo. Si fuera plana, se vería una cosa, una especie de niebla que no nos marcaría bien el horizonte. ¿De acuerdo? Vale. Y además, obviamente, si subimos a un avión, también se puede percibir desde la costa, pero si subimos a un avión, se ve claramente que el horizonte es redondeado, ¿vale? Y cuanto más subamos, pues más vamos a ver que la Tierra efectivamente es esférica, ¿vale? Y de hecho, obviamente, hay imágenes desde el espacio, pero no todo el mundo se las cree. Pero al menos nosotros tenemos un montón de argumentos que nos dicen que sin necesidad de subir al espacio, podemos saber que la Tierra es redonda. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Y os voy a poner un ejemplo más que también me parece como curioso. Si la Tierra fuera redonda, ¿qué ocurriría? Que la gravedad sería distinta en diferentes partes de la Tierra. ¿Vale? Ahora, nosotros estemos donde estemos, aquí, la gravedad es siempre la misma. Bueno, más o menos la misma. ¿Por qué? Porque nos afecta toda la Tierra, ¿vale? Y nos atrae. ¿Qué ocurriría si el modelo fuera plano? Pues que en zonas como esta, la parte de aquí, que es más grande, tiraría más de nosotros. Y la gravedad no iría hacia abajo, como hace ahora, sino que iría en esta dirección, ¿vale? Y si nosotros estuviéramos aquí, ¿vale? En Sudáfrica, ¿qué ocurriría? Si nosotros cogiéramos una pelota y la tiráramos para arriba, no caería para abajo, caería para un lado. Exactamente caería para acá. ¿De acuerdo? Es más, si aquí tuviéramos el árbol de Newton, ¿vale? A Newton le podría caer una manzana así, ¿vale? Y pegarle en la cocoleta. ¿De acuerdo? Eso ocurriría con este modelo plano. ¿Vale? Por lo tanto, la Tierra no es plana. Si alguno tiene dudas, la Tierra no es plana. Por lo tanto, nuestra cuestión es que nosotros tenemos que fotografiar esto. ¿Vale? Voy simplemente para visualizarlo mejor, voy a hablar de tres tipos de curvas que quiero que veamos en el planeta Tierra. Que dos de ellas ya conocéis. Una son los meridianos, ¿vale? Que son aquellas que veis allí, ¿vale? Cada meridiano es, digamos, nos da una posición del giro de este oeste, ¿de acuerdo? Vale. Y se llaman meridianos, como decía, porque el Sol está al mediodía sobre los puntos de cada uno de los meridianos. Estos son los paralelos, ¿vale? Y los paralelos, cada paralelo está a la misma altura, es decir, a la misma latitud, ¿vale? Y son, si queréis, lo podemos ver como cortes de la esfera de la Tierra con planos perpendiculares a su eje,
¿vale? Por tanto, sean paralelos porque son paralelos, efectivamente. Y por último, lo que yo llamo geodésicas, que es simplemente decir los caminos más cortos, ¿vale? Cuando yo diga geodésicas, quiere decir los caminos más cortos. ¿Y cuáles son los caminos más cortos en la Tierra? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Imaginad que queremos ver, lo voy a hacer porque lo voy a utilizar luego, ¿cuál es el camino más corto entre Nueva York y Madrid? Pues, por ejemplo, yo juntaría Nueva York y Madrid y lo, ¿vale? Y estiraría para que fuera más corto. ¿Qué ocurre? Que lo que es, se puede demostrar, es que es un círculo máximo, ¿vale? Es decir, son esos círculos que se obtendrían al coger un plano que pasa por el centro e intersecarlo con la esfera. Es un círculo máximo. Y esos son los caminos más cortos, ¿vale? Imaginar, entre este punto y este otro punto, estiro la cuerda y me da el camino más corto entre este y este, ¿vale? Y eso es un círculo máximo. ¿Vale? Es muy importante porque si queremos conseguir los caminos más cortos entre dos puntos de la Tierra, es importante saber a través de qué camino es. Y es lo que vamos a llamar los círculos máximos, que yo llamaré geodésicas. Bueno, pues esos son los tres elementos que quería antes de empezar un poco con los mapas. Vale. Bueno, este recarril. Vale. Para empezar, otra cosa más. ¿Qué significa que un mapa sea correcto? Hay muchos tipos de mapas. De hecho, el mapa del metro nada tiene que ver con los mapas de los que yo voy a hablar aquí, ¿vale? Pero en general, ¿los mapas para qué nos sirven? Pues los mapas nos sirven, por ejemplo, para buscar el camino más corto entre dos lugares, ¿vale? Si vais a salir de excursión o lo que sea y queréis ir de un sitio a otro, pues queréis saber cuál es el camino más corto, por ejemplo. ¿Cuánto podéis tardar? ¿Cuánto de largo es? Podríais saberlo. Por ejemplo, la distancia, por lo tanto. Por ejemplo, podemos querer saber en un mapa cuál es la longitud de un río, de una frontera, de una vía de comunicación. ¿Qué más podemos querer saber? Por ejemplo, si se produce un escape, la zona, ¿vale?, donde puede llegar ese escape, es decir, la zona de alcance de un escape de gas, obviamente de una señal de radio o incluso de un misil, ¿de acuerdo? Es decir, si sabemos que en un sitio hay un misil, queremos saber a qué zonas puede llegar. Es otra cosa que podemos saber. Los rumbos de viaje para navegar, es decir, el ángulo. Queremos que ese mapa me preserve los ángulos para saber cómo navegar de un sitio a otro, ¿vale? O puede darme información sobre el área de un determinado territorio o su forma. Es decir, todas estas cuestiones que podemos mirar en un mapa, pensando solo vosotros, ¿eh?, pensar todas las personas que a lo largo del mundo utilizan mapas, normalmente lo utilizan en alguno de estos sentidos. ¿Eso qué quiere decir? Que se preservan cuestiones métricas, como que ya hemos dicho, distancias entre puntos, los caminos más cortos, las longitudes de las curvas, las áreas o los ángulos. Vale, esas son las cuestiones que queremos que se preserven en un mapa. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, este por ejemplo es el mapa más o menos conocido como el mapa de toda la vida, si queréis. El mapa de que luego hablaré, que es el mapa de Mercator. Vale, en ese mapa nos podríamos plantear, por ejemplo, puesto que es un mapa, yo puedo plantear este tipo de cuestiones métricas. ¿Cuál es el camino más corto entre Nueva York y Madrid, por ejemplo? O Bakú, que está en Azerbaiyán. Lo voy a pintar también. Pues, hombre, si estamos aquí, pues ya, bueno, pues es fácil, ¿no? Una línea recta, ¿no? El camino más corto entre dos puntos es una línea recta. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? Por lo tanto, sería el camino más corto. Vale, entonces, y además queremos saber cuál es la distancia entre Madrid y Nueva York. Bueno, pues todo mapa tiene una escala, ¿vale? No sé si la veis bien. Es esa señal negra que veis en el centro, entre las dos blancas, es lo que equivale a 1000 millas. 1000 millas son como 1500 y pico kilómetros. Vale. Entonces, ¿qué haríamos? Mediríamos entre Nueva York y Madrid cuántos segmentos de esos hay, que son 5, y haríamos el cambio. 5 veces 1000 millas, unos 8000 kilómetros más o menos. ¿Vale? Sin embargo, si miráis en Google, la distancia entre Madrid y Nueva York es 6100 kilómetros. Pues ahí va. Tenemos una escala en el mapa, cogemos el camino más corto, que es una recta, y, sin embargo, no nos da la distancia que debía dar. Luego, en ese mapa, las distancias están mal. La escala, al menos, está mal. Da la impresión de que está mal. ¿Veis? Esa es la primera cuestión. Luego, tenemos un mapa donde ya lo que tendría que ser algo correcto no es correcto. Vale, ¿por qué no es correcto? Pues no es correcto, para empezar, porque el camino más corto no es el que he dibujado. ¿Vale? El camino más corto entre Nueva York y Madrid sería así. Y aquí está Bakú, que es el otro que estaba pintado. ¿Veis? Bakú está aquí, en Azerbaiyán.
El camino más corto entre Nueva York y Baku es este. Si ahora se lo pasamos al mapa que os he pintado antes, la imagen de esa curva es esta, no es una recta. Luego, ese mapa no preserva los caminos más cortos, porque el camino más corto entre este punto no es esta recta, es esta de aquí. Claro, visto en este mapa da la impresión de que estamos equivocándonos, ¿vale? Pero visto en lo que es la Tierra realmente, el camino más corto es como con lo que os decía, estiramos una cuerda y al estirar la cuerda nos da este. Pero en el mapa nos da esto. Luego, aquel, este mapa, digamos, es malo en el sentido de que no nos preserva los caminos más cortos. Luego, no nos preserva las distancias, no nos preserva los caminos más cortos. Una cosa un poco rara, y sin embargo es un mapa que utilizamos. Más cosas. Este es muy clásico, por ejemplo, si nos vamos a las superficies, aquí lo podéis ver bien. Si miramos, por ejemplo, África, mirad más o menos en esta representación lo grande que es. Y mirad aquí Groenlandia, relativamente pequeño, ¿no? Sin embargo, si nos vamos al mapa, ¿qué ocurre? Pues que Groenlandia en el mapa es prácticamente igual de grande que África. Bueno, de hecho, incluso más grande. Y sin embargo, la realidad es muy pequeñito. Vale, luego este mapa nos está distorsionando también las superficies. ¿De acuerdo? Luego dices, bueno, pues es un mapa, pero no preserva distancias que debiera preservar. No preserva, hemos dicho, los caminos más cortos. No preserva las áreas. ¿Vale? Nos podríamos plantear si preserva los rumbos o los ángulos para la navegación. Este sí preserva los ángulos, como veremos. Ya os explicaré por qué. ¿Por qué? Porque se ha construido precisamente para poder navegar. ¿De acuerdo? Y para poder ver cuáles son los rumbos que debemos de hacer, que tomar para navegar. O las formas. Y veis que las formas tampoco es que se... En este caso no se preserven mucho, porque mirar cómo es Groenlandia en la realidad, ¿vale? Y mirar cómo es en el mapa. Luego, las formas a priori parece que no se conservan demasiado. Y luego hay incluso otros mapas como este, donde, a ver, hemos dicho que aquí los ángulos sí se preservarían. Aquí en este mapa el ángulo entre meridianos y paralelos es 90 grados, que es lo que tiene que ser. Sin embargo, en este otro no, es menos de 90 grados. Luego, este mapa tampoco preserva los ángulos. ¿De acuerdo? Luego, os he mostrado dos mapas y los dos mapas no preservan justo las propiedades que debieran de preservar. ¿Vale? Que son los caminos más cortos, las distancias, las superficies, los ángulos. ¿Vale? Luego, no son buenos mapas. Y además hay todos estos mapas y cientos de mapas más. ¿Vale? Hay muchísimos mapas distintos. ¿Vale? Cada uno, veis, tiene sus propias características. ¿Vale? Entonces, uno se plantea si los otros mapas no eran correctos, si lo serán estos. Si hay algún mapa correcto, ¿cuál es? Y si no, si podemos generar o no mapas correctos. ¿De acuerdo? Y eso es un poco lo que quiero contaros hoy. ¿Vale? Vale. Entonces, de estas propiedades que os he dicho que tienen que preservar los mapas, ¿vale? Os voy a decir un poco qué es lo que ocurre entre ellas. La primera es que si tuviéramos un mapa que preservase las distancias, entonces preservaría las longitudes en las curvas. Y es lo que en matemáticas o geometría llamamos una isometría. Eso sería nuestro buen mapa. ¿Por qué? Porque cuando tengamos un mapa que preserva las distancias y las longitudes de las curvas, lo que sea una isometría, preservará las áreas. También preservará las geodésicas, es decir, los caminos más cortos. Y preservará los ángulos, es decir, los rumbos de navegación. Luego podremos utilizar, siempre que construyamos un mapa que preserve las distancias, tendremos todas las cuestiones métricas salvándose. Por lo tanto, podemos manejar áreas, geodésicas, ángulos o en general distancias. Vale, pero ¿qué ocurre? Luego, nuestro objetivo es generar un mapa mediante isometrías. ¿Vale? Mediante una forma de hacer fotos, si queréis, o retratos, donde se preserven las longitudes de las curvas y las distancias, porque se preservará todo lo que queremos. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar generar primero mapas que preserven el área y veremos si esos mapas preservan el resto de propiedades y veremos que no es suficiente que preserven las áreas. Igual lo haremos con las otras propiedades, ¿vale? Y de hecho acabaremos planteando si realmente se puede construir un mapa que preserve todo, un buen mapa, ¿de acuerdo? Y un poquito más, ¿cuál es el mapa de Google? ¿De acuerdo? Vale, vamos por partes.
Bueno, seguimos con el arte. Vale, mapas que preservan el área. Vale, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo generar un mapa que preserve el área? Pues de esa forma que veis ahí. Os voy a explicar un poquito cómo lo haríamos. Vale, cogeríamos la tierra, ¿vale? Bueno, a la hora de hacer un mapa hay dos problemas. Uno es el tamaño y otro es la forma. El tamaño es una tontería, entre comillas. Para el mapa, ¿eh? No para otras cuestiones. Si nosotros reducimos nuestro planeta Tierra a este tamaño, realmente lo único que sabemos es que hay una reducción. Entonces, el camino más corto se sigue manteniendo, las distancias se mantienen salvo la escala, ahí no hay problema a la hora de representar un mapa. Nuestro problema es por la forma que tiene, por ser redonda. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros podemos pensar que la Tierra tiene este tamaño. ¿Vale? Vamos a evitar lo que es la reducción y vamos a intentar en concreto esta Tierra, proyectarla sobre un plano. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Pues imaginar lo siguiente. Tenemos nuestro planeta Tierra y vamos a coger un cilindro de papel. ¿De acuerdo? Ese cilindro de papel lo vamos a poner alrededor. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a proyectar los puntos de la esfera sobre el cilindro de papel? Pues como aparece ahí. Es decir, cada punto lo vamos a unir con el eje y lo vamos a proyectar hacia afuera. ¿Vale? Sería algo así, ya que tengo aquí un papel, como esto, de esta forma. ¿Vale? Lo pondríamos así y cada punto lo proyectaríamos desde el eje contra el papel. ¿De acuerdo? Como se marca en ese dibujo. Luego cortaríamos el cilindro y desplegaríamos nuestro dibujo. Lo que se obtiene haciéndolo de esta forma es este mapa de aquí. ¿De acuerdo? Que se llama, es el mapa de Lambert. ¿Vale? Como veis, en las zonas hacia el norte o hacia el sur se comprime mucho. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y los paralelos de nuevo se estiran. ¿De acuerdo? Bueno, este mapa, ¿vale? Se puede ver fácilmente que preserva las áreas, las superficies. Es decir, la superficie que aparece aquí, ahora sí, entre de Groenlandia y de África, se mantienen en la proporción correcta. ¿Vale? Y así con cualquier territorio que nosotros tengamos. Luego hemos construido de forma geométrica, eso sí, es decir, nuestra forma de fotografía del mapa ha sido geométrica, como proyectando desde el eje hacia afuera, sobre el cilindro, y luego el cilindro lo abrimos y tenemos nuestro mapa. ¿De acuerdo? Ese mapa es este. Ya digo, este mapa va a preservar las superficies, las áreas. ¿Vale? Bueno, es de forma rectangular. ¿Lo veis? Casi todos los mapas, o todos los mapas que se proyectan sobre un cilindro son rectangulares. Los meridianos y los paralelos se cortan ortogonalmente y además son de la misma longitud. ¿Vale? Veremos luego otros tipos de mapas. ¿Qué más cosas? Como hemos dicho, se preservan las áreas, ¿vale? Pero no se preservan las demás propiedades métricas, ni distancias, ni longitudes, ni ángulos, ¿vale? Es decir, es bueno para preservar las áreas, pero no para el resto de propiedades, ¿vale? Luego lo podemos utilizar solo cuando sea importante el área, pero no para otros. Por ejemplo, para navegación no sería correcto, ¿de acuerdo? Y la distorsión es muy pequeñita cerca del ecuador, que es donde hemos puesto el cilindro, pero es muy grande hacia los polos. Como veis aquí, en los polos se distorsiona mucho. ¿De acuerdo? Vale. Esto es una proyección que se llama la proyección de Arquímedes, ¿vale? Que nos da este mapa, que es el de Lambert. Lo hemos hecho con un cilindro puesto, digamos, tocando a la Tierra por el ecuador, pero lo podríamos haber inclinado, ¿vale? Y que tocara la Tierra en un meridiano. Entonces hubiera sido un mapa que funcionaba bastante bien con ese meridiano. Y por ejemplo, así podemos hacer mapas como este que tenéis aquí abajo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Donde funciona muy bien en la zona cercana al meridiano del centro. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una forma de preservar áreas. ¿Para qué es interesante este tipo de cuestiones? Para empezar, bueno, no es el único mapa que preserva áreas. Aquí tenéis un montón de mapas que también preservan las áreas. Todos estos preservan las áreas. ¿Veis? Son diferentes formas de fotografiar la Tierra. Diferentes formas de proyectar. Algunas de las proyecciones son geométricas, como las que hemos visto, y otras son fórmulas matemáticas, que nos dan una forma de sacar esa foto. ¿De acuerdo? Y como veis, cada una tiene una forma completamente distinta. Sin embargo, las proporciones entre las superficies se preservan siempre.
¿De acuerdo? Son mapas que preservan las áreas. Vale. ¿Para qué puede ser útil un mapa que preserve las áreas? Por ejemplo, si estamos estudiando, pues por ejemplo, el tipo de vegetación de una determinada zona. ¿Por qué? Porque así podemos comparar las extensiones de cada una de las zonas en relación unas con otras. Luego es interesante que se preserven las áreas. O si estamos tomando medidas sobre superficies, porque estamos haciendo algún tipo de comprobación. Luego, hay muchos mapas donde nos interesa comparar superficies. Este es un mapa de vegetación, diferentes tipos de vegetaciones, ¿vale? Por ejemplo, en el Amazonas. Y eso sería una. ¿Dónde nos interesa también tener mapas que preserven las áreas? Pues en mapas científicos, ¿vale? O en mapas educativos o el de divulgación en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mapa, por ejemplo, donde me da las lluvias, ¿vale? Pues está bien comparar en qué territorios se produce un tipo de lluvias o otras. O si estamos hablando de producción de trigo o de otro tipo de producción, el tener que las superficies se mantienen nos permite comparar unas informaciones con otras. ¿De acuerdo? Entonces, todo mapa informativo, científico o educativo debiera de preservar las áreas. Y por lo tanto, sería útil utilizar todos este tipo de mapas. ¿Vale? Estos serían los que debieran de utilizarse cuando damos información científica o de otro tipo. ¿De acuerdo? Y si preservan las formas, mucho mejor. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Esa es la primera propiedad que hemos dicho que se preserva, las áreas. ¿Vale? Y tiene su interés. Esos mapas no son buenos. ¿Por qué? Porque no preservan las demás propiedades. Luego, por ahora no hemos encontrado nuestro mapa perfecto, pero hemos conseguido que tengan una propiedad que es preservar las superficies y por lo tanto son muy buenas para las cuestiones que hemos comentado. Más cosas, que preserven los caminos más cortos. Hombre, eso nos interesa, ¿no? Porque si queremos ir, por ejemplo, en avión o en barco de un lugar a otro, queremos ir por el camino más corto. Vale, pues también podemos generar un mapa, ¿vale? Una fotografía que los caminos más cortos, ahora sí, no como en el primero, sean rectas. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues lo haríamos un poco como antes. Cogeríamos nuestra tierra, cogeríamos, por ejemplo, un plano que toque el sur, podría ser el norte, ¿vale? ¿Y cómo proyectamos? Pues como veis ahí, proyectamos desde el centro. Este punto de la tierra lo proyectamos desde el centro en un rayo que va al plano. ¿Vale? Luego, este punto, por ejemplo, este punto, desde el centro vendría una recta y nos daría el punto que está en el plano. ¿De acuerdo? Es decir, es como si proyectáramos luz desde el centro. ¿De acuerdo? Y así obtendríamos nuestro mapa, en este caso, tocando el sur, en el plano que toca el sur. ¿De acuerdo? Este de aquí. ¿Ese tipo de mapas qué nos da? Pues nos da una imagen. Nos da una imagen como esta. ¿Vale? Ya no es una imagen que sea rectangular. Ahora es una imagen redonda, como veis, ¿vale? ¿Y qué propiedades tiene este mapa? Pues bueno, para empezar, es muy bueno en el punto centro, ¿vale? Una propiedad muy interesante es que manda los círculos máximos en rectas, como decía, preserva los caminos más cortos. Si veis aquí, esto es un círculo máximo y al proyectarlo desde el centro se convierte en una recta, ¿vale? Por lo tanto, es decir, preserva los caminos más cortos, pero no preserva ni ángulos, ni áreas, ni longitudes. Es decir, para el resto de cuestiones no es buena. ¿Vale? Vale, ¿para qué la podemos utilizar este tipo de mapas? Pues, por ejemplo, para la navegación. ¿Por qué? Porque si te queremos ir de un punto hasta otro, por el camino más corto lo que hacemos es trazar la recta. Entonces ya sabemos cuál va a ser el camino más corto. Porque hemos dicho que hemos generado un mapa que nos da los caminos más cortos. ¿Vale? Por lo tanto, es muy bueno para la navegación, para las cartas náuticas. ¿De acuerdo? También es muy bueno para los mapas polares. ¿Por qué? Porque si lo centramos, como os digo, en el polo norte o en el polo sur, en la zona de alrededor hemos dicho que preserva muy bien las propiedades. Por lo tanto, para los mapas polares es un mapa muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, no sería un buen mapa para un mapa de toda la Tierra. ¿Por qué? Porque distorsiona mucho las imágenes. ¿Vale? Por ejemplo, si volvemos aquí al mapa, en la zona polar está muy bien, pero como veis, luego distorsiona mucho las imágenes. Y ni siquiera funciona bien fuera, o sea, en toda la Tierra. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, no es un buen mapa para hacer un mapa de toda la Tierra. ¿Qué más podemos utilizar? Se utilizan mucho los mapas celestes, por ejemplo, del firmamento. ¿Por qué? Porque cuando miramos a las estrellas nos interesa saber las que están en el mismo círculo máximo. Y eso lo vamos a poder representar con rectas en los mapas celestes. ¿Vale? O se utiliza para mapas poliédricos. ¿Qué es un mapa poliédrico? ¿Vale? Hemos dicho que para hacer el mapa podríamos poner nuestra hoja de papel y poner el mapa y proyectar sobre el papel desde el centro. ¿Vale? Pero imaginad ahora lo siguiente. Vamos a coger nuestra esfera terrestre y la vamos a meter dentro de una caja. ¿Vale? Una caja cuadrada. ¿Vale? Bueno, cúbica. ¿De acuerdo? La metemos dentro y proyectamos en todas las caras del cubo. ¿Entendéis? Entonces obtendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mapas. ¿Vale? Luego al despegar la caja tendríamos 6 mapas de todo el planeta. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso serían estas 6. ¿Vale? Si en lugar de proyectar sobre un cubo proyectamos sobre otro sólido platónico, pues obtendremos otro tipo de mapas. Por ejemplo, este es proyectando sobre un octaedro. ¿Vale? Y nos sale esta especie de mapa de mariposa. O si proyectamos sobre un icosaedro, nos sale más o menos este de aquí. ¿Vale? Como lo hemos convertido en muchas caras, en cada una de las caras funciona bien. ¿Vale? Y por lo tanto, nos evita esa distorsión que teníamos inicialmente. Este mapa, de hecho, es muy conocido. Bueno, su época fue muy conocido. Lo inventó Buckminster Fuller y como veis, no tiene norte y sur. ¿Vale? Es decir, no hay norte y sur exactamente. De hecho, en la Tierra, el norte y sur es porque lo hemos establecido, que el norte esté arriba. El norte puede estar abajo en un mapa y, de hecho, hay mapas donde el norte está abajo. Aquí no hay ni norte ni sur, ¿vale? El mapa está, como veis, colocado de una forma curiosa y además parece como si fuera una isla, ¿vale? Y este mapa se hizo un poco famoso porque de alguna forma rompía con esa imagen que tenemos con el norte arriba, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son los mapas poliédricos, ¿de acuerdo? Y pertenece a esta familia de mapas donde se preservan los caminos más cortos, que vuelvo a decir, son muy buenos para la navegación, entre otras cuestiones. Luego hemos visto mapas que preservan las áreas, pero no el resto. Mapas que preservan los caminos más cortos, pero no el resto. Vamos a ir un poquito más allá. Bueno, este es del artista Jasper Johns, que es justo como veis el anterior mapa. Y ahora, mapas que preservan los ángulos. ¿Por qué nos interesan los mapas que preservan los ángulos? Para la navegación. Y vamos a ir atrás en el tiempo. ¿Vale? De alguna forma, la proyección que os voy a enseñar yo, que es la de Mercator, recupera lo que eran los hortulanos. Estamos hablando de la Edad Media, más o menos, ¿de acuerdo? O sea, hace mucho tiempo. Y en una época donde había muchos viajes. Claro, ¿qué es lo que ocurría? Que un barco iba de viaje y nunca llegaba a donde quería. ¿Por qué? Porque no había forma, primero, de tener un buen mapa que le dijera cómo ir. Cogían rumbos y, claro, como era difícil de saber cuál era el camino, y de hecho, la longitud y la latitud era más fácil, pero la longitud no era fácil de determinar, muchas veces no acababan donde querían. De hecho, se desviaban mucho y había muchos problemas con ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, era muy importante desarrollar un mapa donde las rectas fueran los de rumbo fijo. ¿Por qué? Porque coges la brújula y dices, bueno, 80 grados norte. Pues 80 grados norte todo el rato, sin cambiar. ¿Vale? Entonces necesitabas desarrollar ese tipo de mapas. Mapas que preservaran los rumbos. Y en aquella época no había. ¿Qué había? Pues inicialmente había lo que se llamaban los portulanos. Los portulanos al principio no eran de hecho mapas. Eran las notas que tomaban los capitanes de los barcos para decir, si quiero ir a tal sitio, tengo que coger el rumbo tantos grados norte con la brújula hasta tal sitio, luego en tal sitio este otro rumbo, en este otro sitio. Y todas esas notas que iban tomando los capitanes se iban guardando obviamente en libros. ¿Vale? Entonces llegó un momento que se empezaron a hacer estos dibujos que eran mapas portulanos donde, como veis, de alguna forma nos marcaban los rumbos con las rectas. Es decir, si llegabas aquí, pues más o menos sabías cuál era el rumbo que debían de seguir. Pero eran muy intuitivos, ¿vale? Estaban basados en un poco la experiencia de los capitanes de barco, pero no había un mapa que realmente preservara los ángulos. ¿Vale? Entonces, en 1569, Gerardus Mercator realiza este mapa. ¿Vale? Si veis este mapa, dice, bueno, es un poco, me vais a permitir, viejo, cutre, o como queréis llamarlo, ¿no?
Pero, sin embargo, este mapa ya tenía un poco mucha de la ciencia que está detrás de lo que os voy a contar. De hecho, tenía todo eso, ¿vale? Lo que pasa es que era una época de exploraciones, de viajes, donde no se conocían muchas cosas. De hecho, veis cómo América del Norte y del Sur no está dibujada ni siquiera de forma muy parecida a lo que es ahora, o en estas zonas, ¿vale? Es decir, porque no se conocía tampoco mucho, ¿vale? ¿Y cómo construyó este mapa? Pues lo hizo de la siguiente forma, ¿vale? Quería hacer un mapa que preservara los ángulos, hacerlo útil para la navegación, es decir, preservara los ángulos, ¿vale? Entonces, vale. Entonces, ¿qué? Si yo quiero construir un mapa que preserve los ángulos, el ángulo entre meridianos y paralelos tiene que ser 90 grados, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Y además, la distorsión que se produzca en la dirección de los paralelos tiene que ser la misma que se produzca en la dirección de los meridianos. Es decir, que si yo tengo algo con esta forma, lo amplío o lo reduzco. Y así no se cambiará el ángulo. Porque, ¿veis? Porque imaginad que esto es un meridiano y esto es un paralelo. Tengo esta zona. Si se modifica de forma diferente la dirección de los paralelos y los meridianos, el ángulo varía, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que hacer que la reducción sea la misma. Vale. Esto es un poco la idea, primera. Segunda idea. Vamos al primer mapa, el que os enseñé al principio, el de Lambert. En este mapa, ¿qué ocurría? Pues que la distorsión de los meridianos lo que hacía era encogerse en la dirección hacia el norte y hacia el sur. Se encogía, ¿vale? Como veis, se acercan mucho los paralelos al final, ¿vale? Están más alejados y se van acercando. Y sin embargo, en la dirección este-oeste, lo que se hacen es estirarse, ¿vale? Porque si veis, por ejemplo, este paralelo de aquí es más corto que este otro. Sin embargo, en el mapa son iguales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la dirección de los paralelos se estira y sin embargo la de los meridianos se contrae. Y hemos dicho que la distorsión tiene que ser la misma. Por lo tanto, si se estira en la dirección este-oeste, se debiera de estirar en la dirección norte-sur. Y eso es lo que hace este hombre, Mercator. Lo que hace es ese mismo mapa, estirarlo en la dirección norte-sur. ¿Para qué? Para que la distorsión sea la misma y por lo tanto se preserven los ángulos. ¿De acuerdo? Obviamente esto lo hace de una forma bastante intuitiva, ¿de acuerdo? Pero con unas matemáticas detrás, ¿vale? Y genera este mapa. Este mapa ya es un mapa como, sigue siendo rectangular, pero es como muy alargado, ¿vale? Respecto, por ejemplo, a este otro tipo de mapas, ¿vale? Y como veis, Groenlandia es tan grande como habíamos visto al principio. Algunas características de este mapa. Bueno, preserva los ángulos. Ahora veremos un poquito más, ¿vale? Pero, por ejemplo, es muy bueno en la zona central, ¿vale? En los alrededores de la zona central es muy, muy bueno. La distorsión es muy pequeñita, pero no preserva ni áreas, ni longitudes, ni distancias, como hemos visto al principio. Este es el del principio de todo. Luego, no preserva nada salvo los ángulos. Pero, a pesar de ello, es muy buena cerca del meridiano, o sea, del ecuador. ¿De acuerdo? Veis que luego en los polos, tiene una distorsión terrible. Vale, si queremos navegar, ¿vale? Imaginar que nosotros queremos navegar y queremos ir desde Seattle hasta Londres. Si queremos ir por el camino más corto, utilizaríamos un mapa como el de antes, ¿vale? Lo que yo le llamo gnómico, ¿vale? ¿Por qué? Porque al coger la recta que une Seattle y Londres, aquí obtendríamos el camino más corto, ¿vale? Uno dice, oh, genial, el camino más corto es lo que nosotros queremos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si veis aquí, el ángulo respecto al norte, que es lo que me da la brújula, va variando, ¿no? 29 grados, 49, 69, 89, 129... Es decir, para hacer esta ruta, por ejemplo, el avión tiene que estar cambiando la ruta todo el rato, o sea, el ángulo, el rumbo. Entonces, claro, si tú vas cambiando todo el rato el rumbo, puede ocurrir que si no lo cambias bien, en lugar de llegar aquí, pues llegues por aquí, si te pases, o vengas por aquí. Porque hay que ir cambiando el rumbo continuamente. Ahora, hoy en día, con los ordenadores no hay problema, porque tú le dices al ordenador que quieres ese rumbo y se acabó. Pero imaginar con una brújula, no puedes estar cada segundo diciéndole al capitán un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Qué ocurría? Pues que acababan de aquella forma, ¿no? Pues nunca llegaban a donde querían llegar. Pero esto nos daría el camino más corto. En nuestro mapa, el de Mercator, lo que haríamos es, este es el camino más corto, ¿vale? Como veis, los ángulos van variando. Sin embargo, si hacemos una recta, nos da cuál es el ángulo de rumbo fijo. Entonces, si estamos aquí en 7, cogemos la brújula
y ponemos 87 grados norte y tiramos todo el rato 87 grados norte, llegaríamos a Londres. No tenemos que cambiar el rumbo ni una sola vez. Eso sí, el camino es más largo, pero no nos perdemos, ¿vale? Por eso el mapa de Mercator era muy útil, porque nos permitía viajar en el siglo XVI y XVII, incluso hasta hoy en día, pero sobre todo en esas épocas de viajes, sin perder el rumbo y por tanto llegando a donde queríamos, ¿vale? Por eso era tan importante este tipo de mapas. Y de hecho, por eso convirtió a ese mapa en el más importante un poco de lo que ha sido la historia de la cartografía, ¿vale? Sin embargo, como digo, no preserva otras cuestiones. Por ejemplo, no sé si vosotros sabéis, pero por ejemplo, la primera persona que pasó desde Estados Unidos hasta Europa, circunvalando el Atlántico en avión, fue Charles Lindbergh, ¿vale? Charles Lindbergh, para planear el viaje, claro, él iba a ir en un avión, él solo, durante mucho tiempo, y tenía que planear bien el rumbo para no acabar, pues iba desde Filadelfia hasta París, ¿vale? Para no acabar en otros puntos, ¿vale? O perderse. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues lo hizo utilizando, por una parte, el mapa que preservaba los caminos más cortos, y por otra parte, el mapa de Mercator. Y os voy a decir cómo se hace, que es lo que se hacía habitualmente para planear viajes, ¿vale? Este de aquí es el mapa que preserva los caminos más cortos. Entonces, cogió Filadelfia y París y trazó una recta, ¿vale? Eso le obligaba a cambiar el rumbo continuamente, luego no le valía, ¿vale? Pero él ya sabía cuál era el camino más corto. Entonces, ¿qué hizo él? Marcó en el medio como, no sé, unos 8 puntos, ¿vale? Fue haciendo segmentos de imaginar de unos 1000 kilómetros y cada 1000 kilómetros marcó un punto, ¿vale? En este camino más corto, ¿de acuerdo? Y ahora, esos puntos los llevó al mapa de Mercator. ¿Veis? Este es el de inicio, luego hay un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, y con esos puntos, que era un número finito, imaginar 8 o 10, fue trazando rectas entre ellos. Esas rectas, como eran dadas en el mapa de Mercator, le iban dando cuál era el rumbo que tenía que coger. Por ejemplo, aquí, pues 37 grados norte. Aquí, 47. Aquí, 56. ¿Vale? Y eso solo lo tenía que hacer como 8 o 10 veces. Luego, mezclando el mapa de caminos más cortos con el de los rumbos, conseguía ir sin perderse y con un camino que, aunque no era el más corto, era casi el más corto, porque lo había aproximado con pequeñas rectas de rumbo fijo. ¿Vale? Por lo tanto, este es el motivo por el cual estos dos mapas son tan importantes para navegar. Y durante mucho tiempo los capitanes de barco lo que llevaban eran estos dos tipos de mapas. Vale. Vale. Por lo tanto, ya hemos visto cómo se utilizaba el mapa de Mercator junto con el otro para navegar. Y era muy importante por los rumbos. Y tener en cuenta que antes se navegaba con una brújula. Hoy el GPS hace maravillas, pero en tiempos de la brújula, pues, no era tan fácil. Vale, luego es un mapa muy útil para la navegación. ¿Para qué más es útil? Bueno, uno, primero, yo os podría preguntar, ¿cuál es el mapa del Google Maps? ¿Vale? El mapa del Google Maps, cuando vosotros cogéis el Google Maps, ¿vale? Y hemos hecho ese zoom. Primero estábamos aquí, luego Vitoria, y íbamos haciendo ese zoom, se veía un mapa. ¿Ese mapa cuál era? Pues era el mapa de Mercator. Uno puede decir, bueno, ¿por qué utilizan el mapa de Mercator si no vamos a utilizarlo para navegar? ¿No? No vamos a utilizarlo para navegar. Y sin embargo, decís, hemos visto que es un mapa que no es muy bueno para muchas cuestiones. ¿Por qué utilizar el mapa de Mercator? Pues os voy a explicar por qué. El mapa de Mercator preserva los ángulos, ¿vale? Si vosotros queréis hacer un dibujo y yo os voy diciendo más al norte, más al sur, si os voy dando los ángulos, podría determinaros cómo hacer un dibujo. Luego, las formas tienen mucho que ver con los ángulos, ¿vale? Es decir, los mapas que preservan los ángulos preservan también las formas, pero los preservan, digamos, a niveles pequeñitos, no grandes. Habéis visto que cuando teníamos el mapa de Mercator, Groenlandia estaba muy modificada. Sin embargo, cuando estamos haciendo dibujos a escala pequeñita, los ángulos nos dan las formas. Y por eso, cuando hacemos zoom, nos interesa un mapa que preserve los ángulos, para que las formas de las calles, o de las provincias, o de los estados, se parezcan mucho a la realidad, al hacer zoom, ¿de acuerdo? Por eso, durante mucho tiempo, el mapa que aparece en Google es el mapa de Mercator, porque preserva más o menos las formas al hacer zoom, que es lo que nosotros utilizamos normalmente.
el zoom del Google Maps. Luego, otro motivo por el cual se utiliza el mapa de Mercator. Vale, os voy a contar un poquito más de ese mapa. Hemos dicho que el mapa de Mercator, voy a intentar recuperar un poco la idea, sería coger nuestra tierra, poner un cilindro, proyectar, pero luego estirarlo. Más o menos, ¿entendéis? Eso es lo que hemos hecho. ¿Vale? Proyectamos sobre un cilindro y luego estiramos. Vale, ese cilindro hemos empezado tocando a la Tierra en el Ecuador, ¿vale? Y hemos dicho que hace mapas muy buenos para la zona cercana al Ecuador, ¿de acuerdo? Vale, imaginemos lo siguiente, imaginemos que ahora nuestro cilindro, en lugar de ser así, es un cilindro de nuevo inclinado, ¿vale? Donde la curva de contacto sea un meridiano. Me daría un mapa que preserva los ángulos, ¿bien? Y además es muy bueno para la zona de contacto. ¿De acuerdo? Es decir, si yo quiero hacer un buen mapa, por ejemplo, de Francia, cogería un mapa de tipo de Mercator, pero donde el cilindro esté inclinado y el meridiano pase por Francia. ¿Por qué? Porque para ese tamaño va a ser relativamente bueno. ¿Vale? Bueno, entonces, la idea de lo que os voy a contar ahora es ese tipo de mapa transversales. Es decir, donde cuando lo que cogemos es nuestro cilindro, pero inclinado, donde la curva de contacto es un meridiano y por lo tanto el mapa es muy bueno para ese meridiano. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la Tierra. Aquí veis un mapa de la Tierra, un mapa plano, da igual, cual sea, y lo que hacemos es dividir la Tierra en diferentes fracciones. ¿Vale? En cada una de esas fracciones utilizamos, como veis aquí, un mapa de Mercator pero transversal, con lo cual es muy bueno para la zona cercana al meridiano en cuestión. ¿Vale? Entonces, vale, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ha construido todo un sistema de mapas de Mercator transversales, ¿vale? De esta forma, de tal forma que cuando queremos construir un mapa de una zona pequeñita, ¿vale? Relativamente pequeña, por ejemplo, el País Vasco o Álava, ¿vale? Lo que hacemos es, vamos a la zona donde está, que es esta, cogemos el mapa correspondiente a la proyección de Mercator transversa para este meridiano y exactamente para esta zona y hacemos el mapa con esa proyección, ¿vale? En concreto, por ejemplo, un mapa, por ejemplo, como este, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, la proyección de Mercator es muy buena también para mapas pequeños, ¿de acuerdo? De hecho, es lo que se llama las proyecciones UTM. Todo el mundo prácticamente a lo largo de todo el planeta que trabaja en cartografía suele trabajar con cartas UTM, que son simplemente estas cartas de Mercator, ¿vale? Bueno. Bueno, hay muchas proyecciones que preservan los ángulos, no solo la de Mercator. La de Mercator es muy interesante porque los rumbos fijos son rectas, pero otras proyecciones que preservan los ángulos y por lo tanto las formas a nivel local serían todas estas. Luego, como veis, tenemos mapas que preservan las áreas, muchísimos. Mapas que preservan los caminos más cortos, ojo, solo uno. Curioso. Y mapas que preservan los ángulos, mogollón también, ¿vale? Pero aún no hemos construido un mapa perfecto, solo hemos construido mapas que nos pueden servir para algunas cosas determinadas, pero no para todas, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿existe un mapa correcto, un mapa que sea perfecto y que podamos utilizar? ¿Vale? Pues vamos a ver si es posible o no. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a intentar construir o pensar en cómo construir un mapa que preserve los caminos más cortos, que son los círculos máximos, y los ángulos a la vez. ¿Vale? Entonces voy a coger sobre la Tierra y voy a construir esto que se llama un triángulo geodésico, que está formado, bueno, lo voy a hacer aquí, que es más fácil. Vamos a coger el polo norte, cogemos el meridiano hasta el Ecuador y tiramos por el Ecuador. Este primer ángulo va a ser 90 grados, porque es entre un meridiano y el ecuador, que es un paralelo. Vale, entonces aquí tenemos este meridiano. Ahora cogemos este meridiano respecto a otro meridiano cuyo ángulo sea 90 grados. Y tiramos hasta el ecuador. Y de nuevo cogemos el ecuador. Es decir, hemos montado un triángulo como este, formado por un meridiano, otro meridiano y el ecuador, cuyos ángulos son 90, 90 y 90. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si tuviéramos una forma de hacer un mapa que preservara los caminos más cortos, los meridianos
y el ecuador irían a rectas. ¿Vale? Y si se preservasen los ángulos, este ángulo tendría que ser de 90 grados, este ángulo tendría que ser de 90 grados y este ángulo tendría que ser de 90 grados. ¿Vale? ¿Para cuál es la suma de los ángulos de un triángulo plano? 180 grados. Sin embargo, a nosotros nos sale 270. ¿Vale? Si pudiéramos construir un mapa que preserve los caminos más cortos y los ángulos, podríamos construir triángulos con 270 grados. Pero eso no es posible, ¿vale? Porque los triángulos del plano tienen 180 grados. Por lo tanto, no podemos construir mapas perfectos. No hay mapas que preserven a la vez ángulos y caminos más cortos. Imposible. Eso ya lo demostró Euler en el 1778, de hecho. Luego, no existen mapas perfectos. No hay ninguna forma de construir un buen mapa. Luego, siempre que construyamos mapas, estamos mintiendo. Hay cosas que no funcionan bien. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, antes de esto, tenemos toda una familia de mapas, ¿vale? Pero esos mapas no nos preservan bien lo que queremos. La única forma de construir bien todas las cuestiones métricas es con la propia forma, ¿vale? Es decir, un globo terráqueo. El globo terráqueo sería la única forma de construir un mapa, entre comillas, porque ya no es plan, luego una representación fidedigna de la Tierra. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no es muy buena, porque claro, sobre una superficie tan pequeña no podemos tener detalles, no podemos tomar bien medidas, es muy difícil de manejar, no podemos imprimir un mapa como hacemos ahora. Queremos, bueno, yo ahora para venir para aquí podría ver, a ver, quiero un mapa de la carretera, del camino, lo imprimo y ya está. ¿Vale? Sin embargo, con este tipo de superficie no lo puedo hacer. ¿Vale? Luego, esta es la única representación fidedigna, perfecta de la Tierra. Sin embargo, no la podemos utilizar realmente para lo que utilizamos. ¿De acuerdo? Vale. En conclusión, hay muchos tipos de mapas. ¿Vale? Os he mostrado así de forma rápida un montón de mapas, pero incluso hay mapas con más propiedades, como os pongo aquí. ¿Vale? Entonces, si hay tantos mapas, ¿cuál utilizar? Pues lo que debemos hacer es utilizar en cada momento que sea correcto. Si necesitamos información, más, es decir, transmitir información, pues uno que preserve las áreas y las formas. Si necesitamos calcular los caminos más cortos, uno ergonómico. Si necesitamos preservar los ángulos, las formas o los rumbos, pues uno que preserve los ángulos. En cada momento debemos utilizar el mapa adecuado, no solo uno, sino tenemos toda una variedad, cientos de mapas que podemos elegir. Y no es lo mismo además hacer un mapa de toda la Tierra que hacer un mapa de un territorio, como puede ser Álava. ¿De acuerdo? Entonces, en cada momento hay que elegir el adecuado, porque no existen mapas correctos. ¿Vale? Luego, en una conclusión rápida de lo que os he contado, eso sería lo que, es decir, todos los mapas mienten, y por lo tanto, utilicemos solo el que es adecuado en cada situación. ¿De acuerdo? De hecho, a día de hoy, si vosotros compráis un atlas, un libro con un montón de mapas de la Tierra, de diferentes regiones, veréis, si os fijáis, que van utilizando diferentes proyecciones. De estas que os he seguido contando yo. Si tenéis en casa un atlas, miradlo, abridlo y mirad en cada mapa qué proyección. Y os encontraréis muchas proyecciones distintas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque intentan utilizar el tipo de mapa o el retrato adecuado a cada una de las circunstancias. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, más mapas artísticos. Bueno, para terminar, brevemente, os voy a dar una pequeña visión de los mapas a través de la literatura. Tres intentos de hacer un mapa plano a través de la literatura. Bueno, dos de la literatura y uno ya veréis. ¿De acuerdo? El primer intento de construir un mapa plano perfecto de la Tierra se debe a Lewis Carroll. Lewis Carroll es el de Alicia en el País de las Maravillas. ¿De acuerdo? Sí. ¿No? ¿Todo el mundo sabe lo que es Alicia? Sí. Vale. Pues Lewis Carroll, además de Alicia, ha escrito otros libros, ¿vale? En particular tiene un poema que se llama La caza del snark. El snark es una invención, ¿vale? Y hay un barco que va a la caza del snark. Y a lo largo de la historia se van contando diferentes cosas. En un momento de la historia se dice lo que os voy a leer yo. Dice, al mismísimo capitán todos ponían por las nubes. ¡Qué porte, qué naturalidad, qué gracia! ¡Qué solemnidad también! Cualquiera podía ver que era un hombre sabio con solo mirarle a la cara. Había comprado un gran mapa del mar, sin un vestigio de tierra. Y toda la tripulación estaba encantada al ver que era un mapa comprensible para ellos.
¿Qué utilidad tienen el Ecuador, el Polo Norte y las zonas de Mercator? Los trópicos y las líneas de los meridianos. Así decía el capitán. Y la tripulación contestaba, son solamente signos convencionales. Sigue. Dice, otros mapas tienen formas con las islas y los cabos, pero nosotros debemos agradecer a nuestro valiente capitán, así hablaba la tripulación, que nos haya comprado el mejor, un perfecto y absoluto mapa blanco del mar donde estaban navegando. Esto era maravilloso, sin duda, pero pronto averiguaron que el capitán, al que ellos tenían de muy buena estima, solo tenía una idea para cruzar el océano, y era tocar su campana. Durante todo el poema se pasa tocando el campana. Vale, entonces, nos propone un mapa perfecto, no tiene todos estos rollos de los mapas, de ángulos, tal, de cimas del mar, pues que sea blanco, no tiene meridianos paralelos, no tiene formas, no hay... Pero claro, no sirve para nada. Un mapa blanco, pues... Vale. Luego nuestro primer intento de construir un mapa perfecto, vale, es muy sencillito, porque es blanco, pero no sirve para nada. Nuestro segundo intento es de Jorge Luis Borges, que es otro de los grandes escritores. Y esto es toda la obra, ¿eh? La obra se llama Del rigor de la ciencia. Y en el Del rigor de la ciencia, Borges nos dice así. En aquel tiempo, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba una ciudad. Y el mapa del imperio, toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron. Y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el mejor mapa es la propia Tierra, ¿vale? Es la única forma de que preserve todo lo que queremos. Distancias, ángulos, la escala, todo. Pero ¿de qué nos sirve un mapa que es igual que el territorio? Para nada. ¿Vale? Será perfecto, pero no sirve absolutamente para nada. Y por eso, al final, lo destinan al desierto y lo eliminan, ¿vale? Porque no sirve para absolutamente nada. Es como si quisiéramos hacer un mapa de esta habitación y dijéramos, la habitación ya es el mapa. Pues sí, a priori sí, pero no nos sirve para nada. ¿De acuerdo? Bueno, a pesar de que os he dicho que no existe el mapa perfecto, os he mentido. Porque realmente existe un mapa perfecto, que es el mapamundi de Bilbao. El mapamundi de Bilbao es el único mapa perfecto que existe, ¿vale? Con Bilbao en el centro y todos los barrios. Es decir, Vitoria, África, Rusia, todos los barrios alrededor de Bilbao. Es el único mapa perfecto que existe y, por lo tanto, podéis utilizarlo todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias.